Esta noticia es presentada por Oral Life. Intendente, jornada muy importante esta noche para dar recepción a lo que será un nuevo aniversario del distrito de San Juan del Paraná, ¿es así? Sí, así mismo, hay grandes novedades, digamos, para el distrito, teniendo en cuenta de que ahora mismo acabamos de hacer la palabra inicial. El segundo tramo que va a construir la gobernación del departamento de Itapúa, el integrado que va desde la playa hasta frente al cementerio local, que va a fundir con otro integrado, y bueno, es la manera que venimos festejando nuestro aniversario, 35 años de aniversario del distrito de San Juan de Paraná. Y en todas las semanas anteriores teníamos también actividades, como la feria de empleos, la feria de las universidades, haciendo carreras, entrega de semillas, pequeños productores, y así vamos trabajando en beneficio de toda la comunidad. Yo creo que es la mejor manera de festejar, teniendo en cuenta de que este trabajo de gran envergadura que va a hacer la gobernación de Itapúa acá en este distrito va a beneficiar a muchísimas personas, no solamente a la gente que viene a la playa, sino también a los vecinos, quienes constantemente día a día usan este camino, digamos, que va a convertirse en un camino de tierra, va a ser ya un camino de todo tiempo en donde se van a transitar con lluvia y sin ningún tipo de inconveniente. Bueno, y esta noche festejo a lo grande también, el festejo social, si se quiere, invitar a todos a recibir el aniversario. Es así mismo, esta noche hacemos nuestra gran fiesta por el aniversario del distrito. Mañana 19 es el día de aniversario y bueno, vamos a recibir con una serenata. Así es que le invitamos a toda la gente a que participen, a que vengan a pasar un lindo rato, porque va a ser una noche muy lindo, teniendo en cuenta de que ya también el tiempo nos acompaña. Vamos a tener un lindo día, una linda noche. Por lo tanto, yo creo que se merece, o nos merecemos compartir y disfrutar esta fiesta entre todos los sanjuaninos. También le quiero invitar a la gente que no son de San Juan, que de repente están en Encarnación, Santo Domingo, están en el Paraná, todo ese sector que nos acompañe, que vamos a estar recibiéndole con los brazos abiertos. La fiesta va a ser en la Plaza Bicentenario, con distintos grupos artísticos, y va a ser totalmente gratis. Gracias. No, gracias a usted.